Y en otra información, pasamos con nuestra compañera Yarilis Calcaño, quien se encuentra en el Congreso Nacional, donde hoy los diputados se aprestan a conocer la ley de partidos políticos. Adelante, Yarilis, cuéntanos. Y le pido disculpa a todo el jefe de la prensa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente ya estamos en el Salón de la Asamblea Nacional, donde hoy deben sesionar los diputados para conocer el proyecto de ley de partidos políticos que, por supuesto, fue remitido por el Senado de la República. Lo cierto es que, aunque esta sesión fue convocada para las 11 de la mañana, todavía no ha iniciado porque se hizo el primer conteo, el pase de lista, y no está dado el quórum necesario. Hay 89 diputados presentes y se necesita una matrícula de por lo menos 96 para iniciar esta sesión del día de hoy. En estos momentos, el presidente de la Cámara de Diputados se está dirigiendo para ordenar un nuevo pase de lista, debido a que el primero se hizo en condiciones un tanto irregulares y, según el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, pues habría la necesidad de hacer este nuevo conteo y ver si están dadas las condiciones para iniciar esta sesión del día de hoy. Haciendo un conteo de los diputados de la bancada del presidente Danilo Medina, hay que decir que visiblemente hay muy pocos legisladores de su línea. Hemos visto únicamente al vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, que sabemos que es un hombre de la línea del presidente Danilo Medina. Sin embargo, es notorio que aquí no está el quórum necesario para iniciar con este proceso y el conocimiento de un proyecto que ha sido tan controvertido como es el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Todos los medios de comunicación están apostados esperando al posible inicio de esta sesión, que, les reitero, fue pautada para las 11 de la mañana. Sin embargo, todavía no ha iniciado. Hay que recordar que temprano, el bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano ofreció una rueda de prensa reiterando que votarán a favor de las primarias abiertas. Sin embargo, habían advertido justamente que en este salón no están dadas las condiciones logísticas para poder votar la pieza, debido a que la votación, como establecen los reglamentos, debe ser levantando la mano o vía nominal, porque no están los aparatos electrónicos donde sesionan normalmente los diputados, debido a las remodelaciones que experimenta esta Cámara Baja. Y bueno, ustedes ven, este es el ambiente. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados. Pero por favor, perdón, te había contado aquí arriba. Entonces, tenemos 90, como quiera no tenemos quórum. Sí, pero quiero decir, presidente, colegas diputados, vamos a tener un poquito de paciencia, que todo el mundo se preparó para hoy. Entonces, todos sabíamos que hoy íbamos a tener un día un poco dedicado a esta materia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Primero, ya lo hice a lo interno del bloque que presido, el bloque de diputadas y diputados del PRM, que tenemos aquí la presencia de una cantidad abrumadora. ¿Cuánto tenemos? 42 estamos aquí presentes. Y entonces, yo sé que pudiera algún diputado tener algún nivel de confusión. Entonces, este llamado, que ya yo lo hice en privado en el bloque, yo se lo quiero hacer de manera pública y aprovechar a toda la prensa nacional, porque yo sé que ellos me están mirando. Y les dije en privado que su ausencia iba a ser mal interpretada por el país. Porque esta bancada de este partido, que se ha ido construyendo sobre el sacrificio de miles y miles de hombres y mujeres que abandonamos nuestra vieja casa
donde teníamos 20, 30, 40 años para jugar papeles de dignidad, no podíamos dar señales equivocadas ante una decisión que ya tomó mi partido hace exactamente más de un año con relación al proyecto que estoy seguro que ahorita discutiremos. Y entonces también decirle al país, y con esto concluyo, señor presidente, porque yo sé que usted ha dado un receso, que miren bien los que decían que tenían la posibilidad de cruzarle por arriba todas las opiniones que se dieron con relación gracias, a... Gracias, presidente. Gracias. Un momentito, presidente, un momentito. Es que no tema, es un minuto, un minuto. Un minuto, tranquilo. Que viene por ahí la déjeme, oportunidad de... Déjeme aterrizar y ya termino. Que miren bien lo que se está tratando de hacer con la democracia dominicana. Que miren bien cómo se está atentando contra el sistema de partido que ya de por sí está un poco maleado y cuestionado. Y que miren bien este esfuerzo que estamos haciendo, este grupo de hombres y mujeres de las diferentes bancadas, porque aquí hay del PQDC, de la Alianza País, del Frente Amplio, del Partido Reformista Social Cristiano, del MODA, del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno, del PRD, aquí presentes hay, y entonces prácticamente de todas las bancadas, y del PPC también están aquí presentes, y de todas las bancadas que aquí habitan. Entonces, señor presidente, mi llamado, porque yo sé que hay algunos que vienen en camino, a los que estamos aquí presentes, es que nos mantengamos esta media hora aquí esperando para que hagamos el quórum y sentemos, por lo menos en este cuatrienio, un precedente de dignidad y de lo que requiere la República Dominicana a través de todas esas voces que se han manifestado en contra de ese adefesio que aprobó el Senado de la República. Que nos mantengamos media hora aquí esperando la llegada de algunos que todavía vienen en camino. Muchas gracias. Gracias, gracias, presidente. Le quiero pedir, por favor, tenemos 91. Turno agotado por el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno. Hay que recordar que este bloque tiene una matrícula de 49 diputados y según lo dicho por Alfredo Pacheco, actualmente en este salón hay 42. Quiere decir que hay un grupo de estos diputados que o no vienen o todavía tienen dudas de votar o no por esta pieza. No sabemos si la ausencia de todos estos legisladores obedece a una intención de abortar esta sesión el día de hoy, que necesariamente si no se completa el quórum requerido, pues no se va a conocer lamentablemente. El presidente de la Cámara de Diputados ha dado un receso de media hora para esperar que lleguen los diputados faltantes y por supuesto ver si se dan las condiciones para poder iniciar esta sesión del día de hoy, que evidentemente comienza con el trauma de que no están los legisladores que se necesitan para iniciar. El quórum no está presente, reitero, se necesitan al menos 96 diputados para poder comenzar. Este receso de media hora, ha dicho el diputado Alfredo Pacheco, servirá para que esos diputados que aún no se han decidido a venir, pues puedan, y ha pedido que la pieza pueda ser aprobada el día de hoy para, él ha calificado lo que aprobó el Senado como un adefesio y ha pedido poder sancionar esta pieza el día de hoy haciendo las correcciones de lugar. Estamos transmitiendo en vivo desde este salón de la Asamblea Nacional en el Congreso y por supuesto haremos un nuevo contacto cuando concluya este receso de media hora y puedan iniciar la sesión pautada para el día de hoy. Así las informaciones de esta manera, por supuesto, retorno con ustedes al estudio. Bien, Yarilis, muchísimas gracias por este informe. Más adelante volveremos a hacer contacto contigo.